gusto poder saludarlos en este lunes 5 de mayo del 2014. Les presento la síntesis de Noticia al Momento. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo una concesión por 20 años para administrar, operar, explotar el aeródromo civil de servicio público en el municipio de Palenque. Así lo informó el Diario Oficial de la Federación. Cabe destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece entre sus objetivos el que México cuente con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, así como mejorar y modernizar la conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, ello mediante el desarrollo de aeropuertos regionales. En este sentido, el aeropuerto de Palenque, inaugurado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y cuya inversión fue de más de 1.200 millones de pesos, forma parte del nuevo impulso proyectado en la infraestructura aeroportuaria del país. El Palacio Legislativo Estatal contará con un nuevo sistema de videovigilancia, mismo que servirá para brindar mayor seguridad a los empleados como a los visitantes, así lo informó la mesa directiva de la 65ª legislatura. Aunque el tema del presupuesto e inversión es competencia de la Junta de Coordinación Política y aún no se conoce, la presidenta de la mesa directiva, la diputada Mirna Camacho Pedrero, aseguró que la propuesta fue respaldada por los partidos integrantes del constituyente, toda vez que se trata de una medida responsable en materia de seguridad interna. El inmueble ya contaba con algunas cámaras, principalmente en la parte externa del edificio. No obstante, resulta un mecanismo incompleto para efecto de registro. Por ello, se determinó la instalación de nuevas cámaras en zonas de uso común, en el salón del pleno y pasillos. Tras la notificación recibida el pasado 28 de abril por el Congreso del Estado relativa al recurso interpuesto por el Gobierno de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, Luis Fernando Castellanos Calimayor, aseguró que en caso de ser necesario harán las adecuaciones que resulten pertinentes para tener leyes locales y federales congruentes. El diputado Castellanos Calimayor dijo que este litigio contará con la intervención del área jurídica del legislativo local, subrayando que de los 8 artículos observados, 3 han sido considerados de mayor importancia. El primero de ellos en relación al tema de la readscripción de los docentes que no acrediten las 3 evaluaciones para ser reubicados dentro del mismo sector educativo, bebidas y alimentos en escuelas y que los sindicatos no tengan injerencia en los sistemas de evaluación. El presidente de la JUCOPO dijo que con la controversia obedece a una configuración de forma y no de fondo, por lo cual defenderán el actuar del legislativo ante la Suprema Corte y esperarán la determinación de esta figura para conocer el conducente. Con información de Rolando Domínguez para Cuarto Poder, Cristian Velasco. Al entregar, acompañado del gobernador Manuel Velasco Cuello, apoyos del programa de incentivos para productos de maíz y frijol en la región Alto Xochitl-Celtal, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, reconoció que Chiapas ha logrado un histórico excedente en la producción de maíz. Chiapas ha dejado de ser un estado cuya producción de maíz se destinaba al autoconsumo para convertirse en un estado productor, resaltando que se han logrado una producción excedentaria de 200.000 toneladas de dicho grano. El gobernador explicó que en el campo ha sido fundamental para el crecimiento de Chiapas, por lo que desde el inicio de su administración ha estrechado lazos de cooperación con el gobierno federal para canalizar más recursos para apoyar a los productores y hacer el campo más redituable y competitivo. Recuerda que si desea conocer más información puede visitar nuestro sitio web www.cuartopoder.mx. A través de nuestras diferentes redes sociales nos encuentra como @cuartopodermx y en nuestro canal de YouTube Cuarto Poder MX encontrará más información. Que tenga un excelente lunes.